a Distrito Cultural. Hoy los saludo desde la localidad de Chapinero. A mi espalda la emblemática iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, uno de los símbolos más característicos de esta localidad. Esta iglesia fue construida en el año de 1865 con un estilo gótico morisco por el arquitecto bogotano Julián Lombana. Desde aquí entonces iniciamos este programa. Hoy hablaremos sobre la tecnología y cómo esta puede ser parte del quehacer artístico y la recreación en nuestra ciudad. Por ello abrimos con esta nota sobre un particular videojuego creado aquí en Bogotá. Veamos de qué se trata. Nos conformamos como colectivo en 2009, hicimos el grupo Glitchy Pixel, o sea, Ítalo y yo formamos ese grupo, somos los únicos integrantes y nos conocimos después de un viaje que hicimos a Japón en el 2007, pues Ítalo fue pues, precisamente para conocer más sobre la programación de los videojuegos en Japón y yo fui más que todo pues, para conocer más sobre la animación que se hacía allá. Poltergeist es un juego para plataformas móviles que salió para el concurso de Square Enix en 2012. Es todo hecho en pixel art, todo está animado con ese estilo de pixel que refiere más a los videojuegos de los años 80. Crear un videojuego es algo difícil, es laborioso, pero es posible. Tú necesitas saber de programación, necesitas arte, necesitas música. Entonces, lo mínimo que necesitas y tener una idea de diseñar juegos. Sí, usualmente vas a necesitar ayuda y tienes que saber conseguir las personas que te puedan ayudar. O sea, crearlos es muy posible hacerlo, es el mejor momento para hacerlo, hay muchas herramientas, pero tienes que trabajar duro y eso es algo de todos los días, constante. En el juego tú básicamente eres un fantasma, donde tú tienes que espantar a todos los inquilinos que están entrando a tu casa y tú tienes una serie de poderes, como mover objetos, asustar personas, poseerlas, para espantarlas y sacarlas de tu casa. El año pasado nosotros nos ganamos el concurso de Square Enix precisamente con este juego, con Poltergeist. Y con el premio estamos mejorándolo, haciéndole gráficas más bonitas. Y la idea es obviamente exportarlo para PC, para Mac y para Linux. Ahorita en Bogotá es probablemente el mejor momento para hacer videojuegos. Porque gracias a ahorita la academia y el gobierno y la empresa de un momento a otro dijeron: creo que es buena idea crear contenidos digitales, entre ellos videojuegos, y estamos en un momento adecuado para hacerlo. El gremio es muy chiquito, o sea, ahorita todos somos todos contados con los dedos de la mano, pero eso es bueno porque entre todos nos ayudamos para hacer la mejor industria posible en Colombia. Nosotros como Glitchy Pixel, como grupo conformado, pensamos que la historia no es como tan importante a la hora de crear juegos. Creemos que es mucho más importante y más contundente una idea o una sensación, y para generar al espectador algo pues, divertido. Por lo menos en Poltergeist nosotros creamos la idea de qué se siente ser un fantasma y qué tan divertido serlo. La cultura, lo que nosotros creemos que aportamos pues, es esta evocación que queremos que hacemos cuando hacemos juegos de pixelar, como evocar esos juegos que uno jugaba de pequeño. Eso siempre es chévere. Pero también, por ejemplo, Poltergeist particularmente trata mucho de todas estas casas que encontramos en Bogotá, como antiguas, como medio abandonadas. Yo sé que a Diana le gusta mucho y entonces yo sé que Poltergeist tiene algo de eso. Sí, tiene mucho de la imaginería de la Bogotá antigua. La idea es crear como esa atmósfera de esa época, todo era como muy nuevo, entonces la idea de crear fantasmas y eso era algo muy emocionante. Es muy chévere. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se presentará con dos invitados internacionales, el director de orquesta Benjamin Nortey y el músico Mark Atkins. Esta maravillosa combinación tendrá lugar en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el jueves 10 de octubre a las 8 de la noche. Y el precio de las boletas oscilan entre los 35.000 y los 75.000 pesos. Calle 72 o Avenida Chile, llamada así en honor al país austral.
Esta avenida es tal vez uno de los sectores financieros y comerciales más representativos de nuestra ciudad. Sobre su recorrido, que empieza en la carrera Quinta, podemos encontrar una variada oferta de servicios, aparte de los financieros y comerciales, como de cultura, música, educación, teatro, arte, entre otros. A propósito de arte, la nota a continuación nos hablará de la historia de una de las manifestaciones del arte contemporáneo en nuestro país. El videoarte es una tendencia artística que surge gracias a la consolidación de los medios masivos de comunicación y que pretende explorar aplicaciones alternativas de estos medios, muchas veces desde el punto de vista crítico. En Colombia, esta forma de arte inició de manera incipiente en los años 70, con pocos artistas como Rodrigo Castaño o Sandra Isabel Llano. Sus propuestas fueron las primeras en exhibirse en un museo, más propiamente en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el año de 1978. En 1985 se hizo la primera muestra de videoarte colombiano exhibiendo a 9 artistas nacionales, algunos de ellos haciendo una crítica a la televisión de entonces. 2 años después se programaron obras internacionales en la muestra de videoarte en la Cinemateca Distrital. Aún hoy el videoarte cuenta con pocos espacios de difusión y producción, pero a tropezones se sigue abriendo paso en el panorama artístico nacional. Ya regresamos con Distrito Cultural. Noticias Capital habilita un nuevo servicio al ciudadano. Ahora usted podrá reportar historias, denuncias y quejas que se presenten en su localidad. Línea de servicio al ciudadano 310-263-2311. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, consolidándose en las redes sociales. Ya son más de 100.000 seguidores de la cuenta de Twitter @CanalCapital. Lo mejor de nuestra programación y la democratización de la cultura. Hashtag por el respeto. Hashtag Ópera Tannhäuser. Hashtag Concierto de la Esperanza. Gracias a nuestra teleaudiencia digital que hoy posiciona a Canal Capital en esta red social. Somos la opción. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Distrito Cultural. Este es el Parque de los Hippies, llamado así porque entre los años de 1969 y 1971 estos personajes se tomaron esta área abandonada e hicieron de ella un nicho de música, poesía, teatro y contracultura. Una contracultura basada en el pacifismo y la psicodelia, el consumo de alucinógenos como una manera de expandir la conciencia y entrar en un contacto casi místico con el universo. La nota a continuación nos demuestra que hay otras maneras de entrar en contacto con el universo y expandir la conciencia y el aprendizaje a otros ámbitos. Un lugar en Bogotá que nos introduce en los misterios de este inmenso universo del que hacemos parte todos. Aquí está. En este año 2013, Planetario Bogotá abre un nuevo espacio a la ciudad, que es un museo interactivo del espacio, donde los ciudadanos podrán encontrar las diferentes visiones que tenemos del universo. Entonces vamos a tener un recorrido de los instrumentos que empezaron nuestras antiguas culturas. Vamos a tener también los instrumentos ya desarrollados posteriormente, entonces vamos a remontar una época de Galileo, vamos a tener una réplica del telescopio original de Galileo. Después pasamos a una sala muy interesante que tiene que ver con el tema de la astronomía invisible. Tenemos la banda infrarroja, la banda ultravioleta, la banda de rayos X, la banda de ondas de radio que nos están llegando al universo.
Esta es mi primera vez en el museo, me ha parecido muy chévere, he visto hartas cosas, he dibujado, he hecho muchas cosas. Los ojos de toda la humanidad puestos en el cielo ya no son suficientes. Otra de las salas que encontramos tiene que ver con el mirar lo que pensamos. Siempre hemos pensado la pregunta básica, ¿por qué estamos acá? ¿De dónde venimos? Y cuando sales entonces de nuestro museo interactivo, quedas más intrigado sobre la astronomía. Y entonces es la puerta inicial para los diferentes cursos y talleres que ofrece Planetario Bogotá. En el museo venimos a aprender jugando. O sea, ¿ustedes no vieron bien esta? Hay una cámara infrarroja donde tú puedes ver esa radiación en el infrarrojo que estás emitiendo. Nosotros no podemos ver el calor, lo podemos sentir, mas no lo podemos ver. La cámara es la que se encarga de detectar ese calor y nos lo da a entender con colores. Venir al planetario me ha parecido muy chévere. Las estrellas, los planetas y todo me ha gustado en este planetario. La Tierra se tiene que ser redonda porque el Sol está haciendo esto, ¿no? Esa fue la primera concepción que se llegó a hacer en el tiempo. Por eso la Tierra se colocó en el centro del universo, ¿cierto? Me gustaría volver porque es muy chévere, uno interactúa, aprende muchas cosas. Los invito al Museo Interactivo del Planetario de Bogotá, como ese espacio de entretenimiento mental donde vamos a poder viajar hasta los confines del universo, donde nos vamos a enamorar de la astronomía y donde vamos a imaginarnos cosas que no pensábamos que podían existir. La orquesta y el coro del Teatro Cafam de Bellas Artes presenta su tradicional temporada sinfónica, interpretada por la orquesta y el coro del teatro desde el 5 hasta el 19 de octubre. Esta temporada contará con la participación de directores y solistas internacionales y está compuesta de tres programas, con El Corazón de la Tierra, Amores Confusos y Gala Verdi. Nos despedimos en inmediaciones de la Universidad Santo Tomás, apenas una de las instituciones que conforman un conglomerado de universidades y de colegios a lo largo de toda la localidad de Chapinero. Hoy vimos cómo el arte y la recreación pueden estar mediados por la tecnología, una tecnología que se desarrolla a pasos agigantados en contextos urbanos como Bogotá. Nos encontramos de nuevo muy pronto para ofrecerles más información sobre nuestra ciudad. Solo aquí, en Distrito Cultural, somos Canal Capital Televisión Más Humana.